Mira, acá, acá. ¿Qué? Pardo. Ahí voy. Ahí voy. Pesca, señores. Pesca, señores. Primero. Primero, primero. No me dejo, güey. No me dejo. Pesca, pesca. Pesca. Ahí está, señores. Pesca, pesca. Dátelo para allá, Pondel. ¿Para dónde? ¿Me lo dio Pondel? Sí, ¿y esto se lo lleva? Ah. Sí, ¿eh? Sí, dice. Yo me lo quiero. No me voy a ir. ¿Ah? Pesca, señores. Pesca, ahí está, señor. Para que vean que no soy costal de sal, como decían. Pesca, señores, vamos a ver. Es un lunarejito. Pues se lo lleva todo, dice. Bueno, vamos a tener que meter el diente, que ya está chiquito, porque dice que no hay nada, dice. Pesca, pesca, y voy, y voy. Espere, 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 llego, llego, llego. No lo saca todavía. Ahí voy, no lo saque. A mí me va a llevar la que me trajo. Bueno, pesca, pesca, pesca. Pero no puede llegar hasta ahí, viejo. Pues estamos pasando el otro aquí. ¿Tiene otro allí? Esto aquí, de esto previsto. Para la fritita. Ahí está. Aquí otro, güey. Pesca, pesca. Ya van a llegar primero, Dios, que sea pequeño, pero. Ah, este, ¿qué es eso? Ah, este. Come tierra, le decimos nosotros. Come tierra. Pero es familiar de los parvos. ¿Y se lo lleva, pues? Ah, no, hombre. Quiero ver, enséñalo. Hay que echarlo, hay que echarlo. Solo enséñala, ¿ah? Es un come tierra. Uh-huh. ¿Y usted se lo lleva entonces? Ah, no, es para la sopita. Ah, para la sopita. Uy, el, hasta los come tierra lleva él, señor. No hay mucho parvo, que hay que llevarlo. Los come tierra. Lo que agarremos. Los come tierra. Espera, le voy a echar en el saquito. ¡Ey! No puedo llegar. Llegarita. Acá. Ahorita. Llega. Allá. Pesca, pesca. Pesca. Ya tenemos dos. Dos. Cuando agarre otro le voy a hacer una toma bajo el agua. Para abajo. Sí, hombre. ¿Cuántos metros hay aquí? ¿Cuántos metros hay? ¿Ah? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Como 7 metros está hondo. ¿De 6 o 7 metros? Está hondo. Como aquí es hondo, va. Qué hondísimo. Allá en la reventación, lo más que hay allá, así de esta altura, estábamos unos 3 metros. Ah, hombre, qué bonito. Es pachito. Oye, antes fuimos hasta un arrecife, ahí no hallamos parvo, no tocó solo parvo bonito. Ahí quiere. Podemos ir a tomar, tal vez hay más. ¿Cree que le puede llegar con tanque uno allá va ahí? ¿Con tanque sí va? Sí, hombre. ¿Con tanque sí va? Sí. Ahí voy. Otro, señor, otro por allá. Por allá Churela se volvió a entrenar. Me toca andar allá. Y aquí. Abajo me puedo tirar. Por lo metela porque ya lo tengo ahí cerquita. Ahí está. ¿Eh? Ajá. Otro. Mira, te voy a tirar este camaronote. A ver si le llega uno cholo. La táctica es tirar la llave. Espérate, me trae. No, me la voy a tirar. Tírala, pues. Vete, mira, ¿Eh?
aquí va otro. Ahí está. Espera, espera. Dale, sácalo. Ah, ya lo va a llegar más bonito primero. Mi yomate, ¿cómo va? Ahorita ya está. No está jalando mucho. ¿Ah? No está jalando mucho. Mis chanclas. Espera, espera. Ando bien, trabajo. Solo que ellos andan allá en la pesca y no sé cómo les estaré yendo a ellos. Ojalá les esté yendo bien. Yo voy ahorita de vuelta a otra playa a esperarlos, porque ellos van a salir allí, se fueron por otra playa. Y a ver cómo les está yendo a ellos, señores, no sé. Me imagino que ellos van a estar mostrando también ahí cómo les está yendo. Esta calle es la que va para Libertad aquí atrás, y para adelante es la que va para Kilo 5. Muy bonita misión, muy bonito panorama. Solo falta la pesca. A ver cómo les vaya, señores. Tópelo, pues. ¿Lo agarró? Solo por regalar el chacalín, güey. Solo por regalar el chacalín. Al dejar de pescar unos, siquiera una semana, pierde la práctica. Pierde la práctica, va. Uh-huh. Usted tenía varios días de no venir. Yo tenía una semana porque estaba algo alto el mar. ¿Así? Llego. Dale, sácalo. Ah, está bonito, pero está parejito ya. Ajá. Ya parece muy parejito ya. Está chulo. Ya casi otro. ¿De 3 por libra? De 3 por libra. Ajá, está de 3 por libra. Y se le saca el aire para que no se mueran. Puede andar toda la mañana en este saco, medio que le saque el aire. Ande vivo ahí. Anda vivito. Son los yumba, ¿no? Está la bendición de la pesca. Es que está la bendición de la pesca. Y vamos para adentro. A traer otro primero, ya. Otro. Que caiga. Este está más pequeño, pero ya se va.
usted. Yo sí, mamá. ¿Usted lo lleva todo, aunque es pequeño, grande? Ya me llevo hasta los recién nacidos. ¿A cómo le pagan ese? Nada, si no los vendo, me los como. ¿A cómo le pagan a los, y cómo ese? Ya ese de 3 por libra. Ajá. ¿Que agarramos ahí? Sí. Ese está a $2. ¿A $2? Uh-huh. ¿Y el este chiquitito? $1. ¿$1? Uh-huh. Y ya el de 2 por libra, $2.50. ¿$2.50? Y de a libra también a $2.50 o a $3. A $3. Pero no se haya todos los días, pues una pica así de bonito. Bonito. Unos 2 veces a la semana, que ya es lo mucho. ¿Hasta cuántas libras ha llegado a agarrar usted? Bueno, cuando está bueno. Cuando está buena la pica. Que Dios lo bendice a uno. Ajá. Pero es rara la semana. Sí, sí, sí. El otro día agarra 30 libras. 30 libras de parvito. Uh-huh. 30 libras. Pero solo calle y ahí viene para arriba, ¿ya? Hasta 2, 3. Ajá. No hay como ahorita que. Tan ralito. Cuesta que llegue alguno. Ajá. Pero ahí, cuando no hay, papá, salimos con unas 5 libritas. ¿Con 5 libritas? De a dólares, sí, $5. ¿$5? ¿Ella está chiquitito o está grande? Ella está chiquitito. Es chiquitito. Pero, pues, venimos a pescar desde ya. Pero este es parquetilla. Este es parquetilla, sí. Aquí llega parqueta más grande. Ah. Llega de media libra hasta de a libra, pero cuando se pone buena la pica. Uh-huh. Porque venir a nadar y a perder el día y usted agarra los palpitos chiquititos y no se los lleva, pues no va a venir de por gusto también, ¿verdad? Entonces tiene que llevarse el que caiga. Está bien. ¿Están oyendo, señores? Acérquense un poco para acá, muchachos, por aquí así. Churela, de acá está para acá. Este está bonito. Igual es como que agarré el primero. Un poquito más parejito. Bueno, está pequeño. Igual está. El jalón, el que pegó, se sentía un poquito más. Uh-huh. Le sacamos el aire. Eso. Y la bolsita. La bolsita. Ahí no se mueren. Ahí no se mueren. Están en el agua. Ya no me llegó nariz de guajalote. Jale los nariz de guajalote. Aquí está la pesquita ya. De todos los días, amigo. Ah. Todos los días. Se acostumbra uno, ¿verdad? Se acostumbra al trabajo uno. Es una manera sana de ganarse la vida. Claro. Yo así. Y los otros muchachos así nos divertimos todos los días. Los que van al mar cuando salimos, sí, pero. Pero aquí no, aquí no es que sea muy grande la ola, ¿va? ¿Eh? Ah. Cuando está alta la ola está alta. ¿O sí? Cuando está así como ahorita, digamos que está planchado el mar, por decirlo así, esa frase que tengo yo, planchado. Pero cuando está alta la ola caen unos animales grandes. Nosotros soltamos estos lazos y cuando ya nos va a caer la ola, si nos cae una ola grande, la ola cae como a 2 metros, le cae el tubo y nosotros atrás. Donde le cae el tubo los arrastra para afuera. Ya no los agarra nosotros solos la ola. Mm. Porque una ola de 2 metros, 2.50, una buena ola. ¿De 2 metros? De 2.50 va una buena ola. Ya. Ah. No digamos está de 3, pero de 3 que ya no llega casi. Allá en Garita hay ola está de 10 metros. Sí, sí. Pero como en lancha es otra cosa, y hay veces no. Allá no hay piedra. Allá no hay piedra, ajá. Y es la ventaja que no hay piedra, o sea, que usted se le sume al tumbo y trata de esquivarlo, no hay problema. Y aquí sí, aquí. La bola de la bola de Garita cae en unos tumbos que están, tú le das miedo verlo. Sí, no, ni de entre, porque es peligroso, aunque sea en lancha. Sí, en lancha no, si muchos han perdido la vida. Sí. Yo con solo a 2 metros, a 3 que llegue ya. ¿Le no tiene miedo a la ola? No, pero 3 metros es una pequeña, va, normal, va. Sí, mira cómo anda aquí. Como mañana. No, yo ya me estaba ahogando con la pita del buche y he quedado mañana. Los muchachos que tienen lancha aquí a 2 o 3 metros te entran siempre, pero yo me refiero a si la pesca en neumático. ¿En neumático? No, así es otro. Así es otra onda ya con estos voladitos, estos tubos. ¿Y esto? Sí, estos tubos es otra onda.
encima ahí con todo el tubo, uno lo mata. Lo mata. Lo sí. Subimos para arriba, más abajo. Uh-huh. Mira, aquí es donde bajamos del río y ve. Hasta allá andamos. Miren. La verdad, pues ahorita voy caminando para la otra playa. Les voy a estar mostrando un poquito la playa ahí mientras que ellos andan pescando. A ver qué es lo que sacan. Así que no olviden compartir los videos, darle su comentario. Ahí disculpen ese dedo. No olviden dar su comentario, suscribirse al canal y tocar la campanita para que le caigan todos los videos. Así lo seguimos viendo ahorita.